Buenas, pero muy buenas noches. Buenas, pero muy buenas noches. Iba a salir temprano, pero el horóscopo de hoy me dejó un poquito agotado y aquí estoy con ustedes. Después de un descanso moral, espiritual y terrenal, aquí estamos con todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver, quiero arreglar algo aquí. Vamos a ver, un momentico, por favor, quiero arreglar algo. Wow. Bueno, lo dejamos en esta, bueno, lo dejamos aquí para no. Sí, lo damos así. Perfecto. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Estoy arreglando algo aquí. Bueno, primero que todo, muy, pero muy buenas noches. Buenas, pero muy buenas noches. Aquí estoy con ustedes. Aquí estamos con ustedes. Muchas personas me han escrito, Hermes, a Super Chat, a Super Sticker. Yo les voy a hablar con el corazón en la mano. Y les voy a hablar con los sentimientos como son, para que no quepa la menor duda. Yo sé que muchas personas necesitan de mi apoyo. La crema, la crema. No lo vayan a malinterpretar. Muchas personas necesitan de mi apoyo, necesitan de mi respaldo y yo quisiera por lo menos brindarles el apoyo a todo el mundo. Pero también, como ustedes saben, estoy iniciando un gran proyecto. Estoy iniciando con un gran proyecto. Un gran proyecto. Es una nueva website, hermesramírezh.com. Una nueva website. Y en esa nueva website vamos a tener la dicha de contar con una gran variedad de servicios para ti. Hemos hecho el análisis de los servicios que vamos a brindar. Respuesta automática. Consultas automáticas, preguntas y respuestas automáticas. Me estoy actualizando. ¿Pero por qué me estoy actualizando? Porque los seres humanos, tenemos vida. Va a llegar un momento en los años que, bueno, nos tocará en cualquier momento tener que, no sé. Entonces, yo tengo, gracias a Dios, larga vida.
Gracias, Señor. Pero yo me estoy preparando para ir marcando un antes y un después en mi trabajo. Te confieso, estoy contratando los servicios de unos especialistas en el área de programación y tecnología. Todo esto para mí, eso no es un riesgo, es una inversión. Y es una inversión que yo sabré agradecerle a la vida. Voy a tener videos en diferentes idiomas. Estoy con una plataforma propia, pero también con otra plataforma. Con otra plataforma. Entonces, no es fácil tener que mantener todo este servicio, todo este proyecto, porque es de mucha envergadura, de mucha envergadura. Y para mí es muy grato, para mí es muy grato. Yo sé que ustedes me apoyan todos los días cuando ven el programa, pero caramba, qué bonito sería que ustedes apoyaran nuestro canal para poder seguir creciendo y para poder seguir avanzando en este gran proyecto que tiene que ver con YouTube. Mi trabajo es hacer horóscopo, hacer rituales, hacer consultas en vivo y en directo. Sin embargo, hay veces que el horóscopo, a veces el horóscopo es largo y a veces termino muy tarde. Pero termino muy tarde porque soy una persona sumamente apasionada con mi trabajo. Sumamente apasionada con mi trabajo. Y hay veces que yo agarro unas ciertas horas que son de descanso para compartirlas con ustedes. No me cuesta porque me gusta. Pero también me gusta que a mí me valores. Que tú me apoyes. Que tú me motives. ¿Me explico? Sentirme que valgo. No solamente porque vean los videos. Yo hago un excelente trabajo. Yo soy demasiado bueno. Perdóname la modestia. Perdóname la petulancia. Perdóname la modestia. Pero yo soy demasiado bueno. Muy bueno. Soy demasiado bueno. Muy bueno. Le voy a contar algo muy sencillo. Vamos a tenerlo para el día viernes. El día viernes voy a tener a los alumnos míos. Estos alumnos míos han aprendido durante un mes numerología, astromancia, alfabeto y están con el tarot. Ya algunos me han presentado su tesis. Perdón, ¿qué hago yo? Por ejemplo, mi temática. Hablo con uno de ustedes, le pido los datos y le digo, tú me consultas a esta persona. Me haces el estudio completo de esta persona. Yo no lo voy a evaluar. Yo reviso la temática, está perfecta. Por mi parte está bien. Ahora, que sea la persona que va a consultar, que sea la testimonio de la consulta que se le hizo. Pues resulta que hoy uno de mis alumnos ya presentó una consulta. Y la persona a quien consultó quedó sumamente impactada con la consulta de esta persona. Y yo le pregunté, o sea, que soy buen maestro. Me dijo, sí. Es más, me gustaría llamarla. Déjeme llamarla un momentico. No voy a mostrar su rostro. Déjame ver si le puedo llamar un momentico. Ya va. Permíteme un minutico. No voy a mostrar su rostro.
Hola, ¿cómo estás? Mira, estoy en vivo. No va a aparecer tu nombre ni tu cara. Yo quiero que tú me cuentes tu experiencia sin nombrar el alumno o la persona. ¿Cómo fue tu experiencia con la consulta y cuántas páginas tú recibiste en el PDF del alumno que te hizo la consulta? ¿Puedes? Ok. No, 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 no. Aquí estás en línea. Estás en vivo. Estás conmigo. Cuéntame algo. Yo te mandé un PDF hoy en la tarde. ¿Qué te pareció la consulta de mi alumno? Del primero me encantó, estuvo todo muy específico, todo en orden, o sea, muy bien explicado, me gustó mucho, mucho. Podría decir que todo lo que dijo fue muy cierto, todo, 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 todo. Obviamente hablaba de mí. Me gustó muchísimo, de verdad me encantó muchísimo. Una Explicó. evaluación tuya que del 1 al 10. Primero podría darle 10. Okay. ¿Te gusta ese estudio que te presentó mi alumno? Me encantó, de verdad me fascinó muchísimo. Como te dije, o sea, no puedo darle 20, pero porque es del 1 al 10, pero me encantó porque todo estaba explicado, todo estaba en orden, todo estaba muy específico, pues. ¿Y más o menos Y todo cuántas estaba en lo páginas tenía cierto. ese estudio, más o menos? Todo estaba en lo cierto. Tenía varias, tenía como unas 30, 27 más o menos. 27 páginas, ¿verdad? Sí, 27 páginas, pero me gustó todo porque todo estaba como en su orden, en específico, como claramente como para que lo entendiera. Y lo entendí todo perfecto. O sea, ¿te gustó ese estudio que hicimos? Sí, ese me encantó, de verdad, ese me gustó muchísimo. Excelente. Gracias, gracias por tu, gracias por. Estoy en vivo aquí en YouTube y Okay. wow, para mí es grato. Yo te preguntaba, o sea que sí sé dar clases. No, de verdad que es admirable porque de verdad haces tu trabajo excelente, 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 excelente. Gracias. A pesar de que fíjate que yo veo diariamente tus signos y tus signos son para alguien general, porque yo no soy la única persona Piscis, pero me identifico mucho con las cosas que dices. Amén, gracias. Gracias. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Siempre agradecido, ¿oíste? Y bendiciones, bendiciones. No, gracias a ti, bendiciones para ti y todos los éxitos, de verdad. Eres un buen maestro. Gracias, gracias. Espero tenerte como alumna, por favor. Claro que sí, claro que Amén, pronto. Vamos a sí. comenzar otro, ¿oíste? Chévere. Amén. Bendiciones. Igual, bendiciones. Bueno, yo enseño, lento, pausado, pero yo enseño. Yo doy clase magistral, yo a mí me gusta enseñar, porque claro, yo todo este conocimiento definitivamente es para mis hijos. Estoy haciendo un material. Todo lo que estoy haciendo, lo estoy guardando en mi inteligencia artificial. Todo, 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 todo. Lo estoy guardando en mi inteligencia artificial. Todo, o sea, mi sustituto, yo. En mi plataforma, en otras no. Si sale en otra, sin mi autorización lo demando. No me importa quién sea, lo demando. En mi plataforma aparece toda esta información. Entonces es bonito cuando tú enseñas. Todo esto para mí, ¿cómo fue este proceso? Es un proceso lento. Y te digo, yo doy clase, me gusta enseñar. Hay veces que me comprometo para dar clases y te confieso. O sea, dime tú, ¿qué estudio sencillo lleva 27 páginas? Dime tú. Dime. Ese es un estudio mínimo.
un pequeño estudio. No es el estudio completo. El estudio completo son casi 120, 130 páginas. Es el libro de la vida. Pasado, presente y futuro. Entonces, yo voy a abrir un nuevo curso. Voy a abrir un taller para que las personas que quieran participar, el costo del taller es el precio de la consulta. Un taller de numerología con tarot. Y ahí ustedes evalúan si entran o no entran. Por cierto, las personas que me faltan del taller anterior que lo hicieron, el taller, por favor ponerse en contacto conmigo para mandarle sus cartas de la culminación del taller. Aunque algunos lo dejaron a medias por las obligaciones y las responsabilidades. Entonces, voy a dictar un taller de numerología y de tarot para que aprendan, para que te vengas conmigo. Te vas a enamorar y sé que cuando hagas el taller vas a estudiar numerología y tarot conmigo. Fíjate, lo bueno de este curso, ellos vieron parte de la numerología, parte del alfabeto, parte de la astromancia, parte del tarot, o sea, un compendio. Llevamos más de un mes. Y todavía me falta. Me falta enseñarle del tarot, presentarme la tesis, participar en vivo conmigo el viernes mañana, estar conmigo mañana en las consultas. Mañana van a presentar unas pruebas muy importantes. ¿Para qué? Para que pierdan el miedo escénico, para que pierdan cualquier preocupación que tengan, la quiten de su vida. Mañana van a estar conmigo en vivo. Entonces, eso les va a dar a ellos más confianza para que puedan participar. ¿Ok? Entonces, mañana voy a comenzar un taller de numerología y de tarot para Antonella. Beso para ti. ¿Cómo estás tú? Mándame un WhatsApp. Ahora te escribo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu bebé? Dámelo un abrazo. Chévere. Entonces, quiero enseñarte. No. Ahora fíjate. Ellos terminan este curso. Si quieren continuar el nivel de tarot o el nivel de analista, ya ellos lo deciden. Porque ahí, y por último, o sea, que yo le puedo dar, porque el especialista soy yo, el de analista del tarot ENAE, analista del libro de los siete secretos del tarot ENAE. Entonces, tú te imaginas esta persona, con su propio canal de YouTube, trabajando todos los días. Aparte de eso, con la experiencia que va adquiriendo, da asesorías, da consultas, hace su guía, hace su estudio, hace su guía con mi enseñanza, con mi ADN. Esta persona, primero, vamos a hablar, primero que las consultas, haga dos o tres consultas diarias. Chévere, bien. Si hace un estudio a la semana o dos estudios a la semana, más lo que le va a dar el canal de YouTube, más lo que le va a dar las redes sociales, más lo que le van a dar la plataforma, la mejor inversión de su vida. ¿Y tú sabes por qué? Porque no vas a ver este poco de gente que están en las plataformas digitales, que no sé de dónde salen. No, yo tengo un poder espiritual, yo tengo eso de niño. No. Esta persona lo está desarrollando. Y un maestro lo está enseñando, lo está guiando, lo está llevando. Él puede decir mañana, mi mentor es Hermes Ramírez H. Y cuando tú metes a Hermes Ramírez H en Google, te aparece quién es Hermes Ramírez H. Hay un background, hay un currículum vitae, hay una información sobre esta persona. No es un cualquiera que está presente ahí. Entonces, imagínate esta persona en 2 años. Montándose, la inversión que hizo la va a recuperar en 2 meses, 3 meses, y después lo demás es ganancia. Y aparte de eso, su honestidad, su fidelidad, su compromiso de aprender
siempre me va a tener para yo enseñarle. ¿Me explico? Lo que yo aprendí durante toda mi vida, yo lo estoy enseñando, inculcando a las personas. Entonces, de eso se trata, para que aprendan. Y esto tiene un valor, no un costo, un valor. Y el valor es el amor que tú le profesas a esto. Entonces, yo veo personas que están en YouTube, que consultan. Y entonces dicen cualquier barbaridad. Y la gente le cree. Lo que pasa es que yo aquí, caramba, no puedo tampoco esforzarme tanto porque, wow, ya no soy el chamo aquel. Ya no soy el muchacho aquel, el chamito aquel. Ya soy un señor. Entonces, Haku, no te ignoro, vale. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? El próximo, estamos abiertos a que se inscriban en el nuevo taller. El taller es el precio de mi consulta. Imagínate. O sea, vamos a tener 2 días. Numerología y tarot. ¿Quién te hace eso? Y ahí tú vas a ver lo que tú vas a aprender. Lo que tú vas a aprender ahí va a ser grandioso para ti. Y tú ahí vas a elegir. Yo te aseguro y hago una apuesta. Apuesta no, les aseguro que tú aprendes como tienes que aprender. Y tú montas tu canal de YouTube. Y tú mañana vas a tener 10 veces más de lo que tú invertiste. Te lo digo por experiencia. A mí todo me lo ha dado mi parte espiritual, mi conocimiento. Y extiendo para usted. Ah, miren, lo que está haciendo mi hermano Nelson. Me gustó. Esto se llama un totem. Esto es un totem. Señores, estamos en diciembre. Esto es un totem de madera que lo puedes colocar en la puerta de tu casa, encima de tu cuarto o debajo de la cama. El totem. Lo puedes poner debajo de la cama, encima de tu cama o en la puerta de tu casa. Entonces, esto, mi hermano Nelson lo está comercializando para ayudarse, para que ustedes lo apoyen también. Vamos a ver, a leer un comentario aquí. Dice, el señor José Luis Hispano dice, no me gustan las redes sociales y el famoseo. Me parece interesante. No me gusta ser rico, pero tampoco pobre. Solo quiero trabajar. Soldador es mi pasión y de barcos. Te felicito. Mira, mi suegro, que en paz descanse, era capitán de altura. Mi cuñado, el hermano de mi esposa, es capitán de altura y es primer oficial. No, es capitán de altura y maquinista. O sea, tiene 2 títulos. El título de arriba, capitán de altura, y tiene el de maquinista. Mi suegro también. Mis ahijados que están en Chile, tienen una naviera y hacen y construyen barcos en Chile. Eso está por allá en Chile, lejísimo. Entonces, me parece interesante, José Luis, tu trabajo, y te felicito. Y es un trabajo fuerte porque ser soldador desgasta la parte ocular. Aparte, el calor. Es un trabajo bien remunerado. No eres rico, no eres famoseo, pero bueno, te mereces tu puesto de trabajo y lo que tú has logrado en la vida. Me parece interesante. Aquellas personas que deseen colaborar con el canal, hemos abierto una opción de obsequios y detalles por parte de ustedes. Vamos a ver, a recibir el aprecio y el cariño de ustedes. Quiero hacer algo. Quiero ver, ¿qué dice ahí? Loiset Ramírez dice, es mi deseo
seguir preparándome con ustedes para trabajar en este mundo que me apasiona. Lo hice, no me lo digas. Inscríbete. El taller es el precio de mi consulta. 2 días. O sea, y yo en una consulta te cobro el monto que tú me vas a pagar por la consulta. Pero aquí tienes un taller. ¿Entiendes? ¿Qué dice aquí? Soy Mica de Argentina. Siempre te escuchamos con mi marido. Lamentablemente, hace unos meses usted leía de una enfermedad que llegamos justo y que salimos victoriosos. Nosotros decíamos, para nosotros no es. Hace un mes, con mi marido llegamos justo al hospital por una infección y nos enteramos de que tenía leucemia. Dios mío. Mira, vamos a hacer una cosa sencilla. Yo no te voy a cobrar un peso. Mándame el nombre de tu marido y la foto del rostro de tu marido para ponerle una vela. Permíteme un minutico, ya va. Voy a colocar este velón para tu marido. Lo voy a preparar y se lo voy a poner a él por su luz, por su claridad. Ok, no tienes que pagarme nada, pues. Porque te voy a decir una cosa. Te la voy a hacer con todo mi cariño. Para ti, para tu familia. Lamento que tu esposo esté pasando por eso. Entonces, bueno, otra cosa. Carla Hernández. Carla es de Venezuela. Ella hizo un taller de numerología. Carla, te voy a becar, Carla, para que entres en este curso. No me vas a pagar. Yo te voy a becar, pero no en el taller. Yo te voy a becar para que entres en el curso nuevo que viene. Porque yo quiero que tú, estando en Venezuela, te puedas recuperar. Tú eres una mujer que ha sido fiel conmigo. Yo te noto, Carla. Yo te mando tu mensaje y le digo a Adriana que no está aquí ahorita. Le digo a Adriana que te mete en el curso. Ok. Entonces, bueno, señores, el apoyo que tú le das al canal para nosotros es importante. La ayuda que tú nos das al canal para nosotros es importante. De Puerto Rico quisiera una consulta en general. Bueno, ¿cómo no? Mira, el teléfono es para las consultas privadas, más uno, vamos a ver, más uno, 786-961-5286. Ese es el teléfono para las personas que deseen una consulta conmigo. Heidi Delis. Heidi Delis. Wow, Heidi. Porfa, no vi tu nombre ni tu fecha de nacimiento. No vi tu nombre ni tu fecha de nacimiento. Pasó muy rápido, Heidi. Para ver. Ajá, Heidi Delis Colón, 36 del 84. Entonces, bueno, 36, un momentico, Heidi. Heidi Delis Colón, 36 del 84. Delis, no, perdón, Delis con Z. Ya voy a continuar. Delis Colón. Heidi con doble D. Está mal escrito. Discúlpame el error ortográfico. Ok, Delis Colón. Ok, ya te digo, Heidi. Dame un minutico. Ya vamos a comenzar con las consultas. Ya vamos a comenzar con las consultas. Aquellas personas que deseen aprender numerología y tarot,
De verdad, los invito para que hagan este curso. Mira, para que hagan este taller y el curso. Tú no sabes en qué momento tú te vas a quedar sin empleo. Tú no sabes en qué momento tú vas a tener un empleo. No lo sabes. Tú no lo sabes. Tú no sabes en qué momento vas a pasar hambre. Tú no sabes en qué momento te va a tocar a ti trabajar otra cosa. Mi primer trabajo personal, primero fue con mi hermano Nelson y mi hermana Audrey vender empanadas. Y mi mamá se reía. Luego vender hallacas. En la universidad estacionando carros. Mi primer día de estacionar carro, me dan un sincrónico. Y puse neutro y parece que el motor se le iba a salir. El señor, el dueño del carro, se devolvió y me bajó del carro. Ese fue un trabajo. Estudiaba yo en el Colegio Universitario de Caracas. Turismo estudiaba yo. Y tenía ese empleo ahí. Pero me botaron, me despidieron. Me despidieron. Y una vez trabajé en una clínica. En una clínica. Y llegué al trabajo y tenía sueño. No había podido dormir porque había hecho ceremonias en la noche anterior. Llegué al trabajo, caramba, jefa, me siento un poquito mal, me fui para el quinto piso, me quedé dormido en la silla. Llegaron, ¿tiene sueño? Y me le quedo, sí, tengo bastante. Más nunca trabajé en una empresa, más nunca en mi vida. Me dediqué a lo que me apasionaba, a lo que me apasiona. Eso es lo que me apasiona. Eso es lo que me apasiona. Eso es lo que me apasiona, eso es lo que me apasiona, eso es lo que me apasiona. Señores, nuevamente los invito. Vente conmigo al taller de numerología y de tarot. Vente conmigo. Si tú me preguntas el costo, claro, hay que consultarte, amiga, porque sí, eso hay que consultarlo. El taller de tarot, de numerología y tarot. Es un costo, el costo de la consulta. ¿Quieres preguntar? Ahí tienes el número telefónico. Tú puedes mandar un WhatsApp, te va a responder, automáticamente te va a responder el sistema, automáticamente. Te va a responder lo del taller y para que hagas el curso, para que hagas el curso. Ok, Heidi. Heidi. Delis Colón. ¿Eres familia de Willy Colón? 036-1984. 1984. Comenzamos. Esto por acá. 3, 6, 10, 12, 9, 1, 3, 9, 4. 13-4. Heidi, fíjate. A mí me encanta tu numerología porque es una numerología de sabiduría. Yo no sé en cuánto tiempo tú vas a montar un negocio. Se te han puesto trabas, se te han puesto dificultades, se te han presentado problemas. Pero yo te aseguro que tú vas a independizarte. Tú te vas a independizar a nivel económico. Numéricamente, imagínate, vete para la antigüedad, vete para el día uno en el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tu numerología dice que tu ángel, o sea, tu ángel fue enviado a la tierra para acompañar a Jesucristo. De manera metafórica, te estoy hablando de manera metafórica. Tu ángel fue enviada a la tierra para que acompañara a nuestro Señor Jesucristo. Y te voy a decir algo, tú eres una dama, usted es una dama
en toda su extensión de la palabra. Pero tu espíritu, el espíritu que te gobierna, es un espíritu hombre. Tú tienes como ángel de la guarda, como espíritu de la luz, el espíritu de un hombre, un guerrero. En tu numerología, yo no sé qué familiar tuyo, qué persona, familia tuya, se quedó debiéndote un dinero. Se quedó endeudado, endeudada con un dinero tuyo. O te pagó mal. Porque aquí habla una situación de un dinero inconcluso por parte de tu familia. Ahora, aquí hay 78 naipes. 78 naipes, de los cuales 22 son arcanos mayores y 56 son arcanos menores. Yo quiero de esta carta un arcano mayor. Yo necesito que a mí me venga el arcano del mago o la rueda de la fortuna para ti. Si ese arcano me sale, yo te doy una sorpresa. Quiero un arcano mayor y quiero oros. Oros para que ese negocio crezca. El 2 de copas para que te consolides en tu matrimonio. Seis de copas. El emperador. Sota de copas. Mira, habla con tu esposo y dile a tu esposo que tenga mucho cuidado. Porque aquí hay una dama menor que él que va a buscar la manera de meterse en tu círculo familiar para traerte problemas. Entonces vas a estar como uy, así, sacando la garra, porque vas a defender lo tuyo. Por otro lado, 2 de espadas, la templanza, el ermitaño. Necesitas conversar con tu pareja. Necesitas hablar con él. Yo ruego, oro, para que tu relación amorosa se estabilice, esté estable. Porque esto me habla a mí, Heidi, esto me habla a mí como una distancia. Algo, hay algo aquí. Ten cuidado lo que vayas a firmar. No sé si es la compra de una propiedad o una mudanza o algo, pero cuidado con un papel que sea una sentencia para ti de algo que te quieren involucrar en un problema. Heidi, estás en línea, por favor, dime. Estás en línea. Dime, estimada Heidi. Vamos a ver qué dice nuestra amiga Heidi. Tú tienes que buscar la manera de coronar tu camino espiritual, ¿oíste? 100%. Tú tienes una marca, tú tienes un lunar en una parte muy oculta de tu cuerpo. Tú tienes una marca o un lunar en una parte de tu cuerpo. Vamos a ver. Heidi, ¿dónde estás tú? Ah, por aquí está. Heidi dice que sí. ¿Qué más, Heidi? Vamos a ver. Todo vuelve conmigo. Ok. ¿Qué más, Heidi? ¿Qué más? Dice que sí tiene el lunar. Dice que sí tiene el lunar. Yo no te conozco, Heidi. Pero una cosa que le agradezco a Dios
fue que nací del vientre de mi madre y que en el momento que yo decidí mi camino espiritual, nadie me sacó de este camino. Nadie. Y mira, hay cosas que, bueno, que uno se reserva y uno se guarda, porque tú sabes que estas son cosas, uno tampoco tiene que estar hablando de la vida privada de las personas, ¿me entiendes? Siempre palabras, transformarlas, cambiarlas para que uno pueda por lo menos entender mejor. Bueno, señores, vamos a ver, apoyen al canal. Vamos a ver quién le dona al canal. Ahí tenemos una meta. Vamos a ver. Abrimos. Ahí tienen una meta. Vamos a ver. ¿Quién ayuda a nuestro canal? Mira, son las 8:30 de la noche. Yo pudiera ahorita estar empiernado, durmiendo. No, mentira. Vamos a ver. Fidelina, soy apasionada. Carla, denle like, señora, usted no le dan like. Mira, a este señor, a Rubricato, yo lo consulté un día. ¿Quién más consulté por aquí? Hey, Delis Colón, dice que gracias. Uh-huh. Vamos a ver. Yajaira. Perro Chiva. ¿Qué hice ahí? ¿Qué es eso, Yajaira? No sé qué pusiste, Yajaira. Pero déjame, envíame tu dato, Yajaira. Perro Chiva, no sé qué es. Yajaira, no sé qué puso Yajaira. Yajaira Sánchez. Yajaira Sánchez, señores, apoyen al canal. Yo siempre los consulto a ustedes y esto que yo lo hago por una sencilla razón. Porque el canal lo necesita, lo necesitamos. Ayúdame a crecer, porque nos hemos metido en un compromiso, bastante profundo a nivel de trabajo. No, ya va. Ok, vamos con Yajaira Sánchez. Yajaira, ya va. ¿Tú eres 10 de febrero o eres 2 de octubre? Yo creo que tú eres 10 de febrero, ¿no? Creo que me diste la fecha como extraña. Dame la fecha bien. No, aquí tengo rato, yo no tengo problema, que hagamos un rato para... Pero vamos a resarcir esto con amor y con cariño. Vamos a ver, Yajaira, dime cuál es tu fecha de nacimiento. Ah, 2 de octubre, Yajaira. Yajaira Sánchez. 2 de octubre, año 1980. Yajaira, te voy a decir algo que tienes que escucharme y tienes que prestarme atención. Tú estás en una línea muy importante de tu vida. Tú. Ahorita no te estés preocupando por rumba, por fiesta, por irte de rumba con las amigas, tira físico en una playa, mostrar tu cuerpazo. No. Tu preocupación aquí es
tu salud. Porque cuando tú tengas un problema médico, Dios te ampare. La única que va a cargar con esa cruz eres tú, más nadie. ¿Me explico? Tienes buenas amistades. Tú puedes disfrutar tu vida. Pero en esta numerología dice, oye, cuídate la salud. Tú que eres una dama joven, una mujer joven, tres partes fundamentales debes cuidarte. Que Dios te libre el lugar, tu glándula mamaria. Tu otro lugar, tu tiroides. Y tu otra parte, la parte del útero. Porque aquí dice que usted se va a hacer un tratamiento médico, se va a hacer una operación, una cirugía rápida, oportuna y precisa. Y vas a salir victoriosa de esta situación. Entonces, el astral que tú tienes, tiene que ver con tu parte hormonal. Tu parte hormonal. Come sano, amiga. Come sano. Porque el problema que usted tiene es que pueda que esté comiendo mal. Y si usted come mal y juega con productos que tengan demasiadas hormonas, evita comer productos que tengan mucha hormona. ¿Me explico? Que tengan mucha hormona. Evita esa situación en tu vida. Vamos a ver qué dicen tus cartas. Veamos. No quiero espadas. Cierro mis ojos. ¿Verdad? Agarro así. Reina de espadas. No estoy equivocado, Yajaira. Copas. La emperatriz. Aquí dice que Dios te bendijo a ti para que usted pudiese procrear tres hijos. Pero aquí veo un niño que está llorando en el cielo. Aquí hay un niño tuyo. Hay una situación que tú viviste de un niño que está en el cielo. Algo, perdóname, o pasaste por un proceso embarazo tópico o algo tuvo que haber sucedido. Entonces dice, a ti te van a hacer una cirugía, pero sales victoriosa de esa cirugía. Sales victoriosa de ese problema a nivel médico. Te recuperas. Vas a tener un beneficio. Vas a tener un beneficio. Respóndame, Yajaira. Vamos a ver. Señores, cuando ustedes hagan la donación, por favor, pongan su nombre, su fecha de nacimiento y su hora de nacimiento. ¿Tú sabes por qué? Porque me cuesta mucho. Porque me cuesta mucho. Cuando tú das una donación, se perdió y después yo no, ¿cómo la busco? Se me pierde y no puedo hacer nada. O sea, cuando tú me mandes una donación, entonces es importante que en la donación me mandes el apoyo. Veamos. Yajaira Sánchez. Yajaira, yo no estoy equivocado. Y dice, sí, estoy en un proceso médico. Sí, perdí una criatura. Estoy en un proceso médico y perdí un embarazo. Tienes un niño que está en el cielo que está llorando por ti. ¿Oíste? Hay un niño que está llorando por ti. Préstale mucha atención a eso. Préstale mucha atención a eso. ¿Oíste? Mire cómo tienen que hacer. Gracias, Susana. ¡Wow, Susana! Cuando yo veo nada más el color me dice a mí, dale clic. Y yo le doy al color. Ok. Cuando tú vayas a hacer una donación, trata por lo menos de que me coloca tus datos ahí para yo poder hacerlo. ¿Ok? Veamos. 29 de noviembre de 1994. Ok. Susana Monasterios. Ok. Veamos. 11, 11, 10, 13, 2, 2, 1, 4,
459. Susana, tu numerología habla que yo no sé cuánto tiempo tú vas a estar esperando para que tú camines estas tierras. Tú vas a tener un trabajo hoy. Dios te proteja para que ese empleo dure para ti muchos años. Pero por causa de un hombre, pueda que el empleo lo pierdas. Y eso hay que evitarlo. No ligue la leche con la magnesia. No ligue la leche con la gimnasia. ¿Qué quiere decir esto? Mantén separado la relación laboral con la relación personal, familiar. Tú eres un imán. Tú tienes un sex appeal, lo que se llama un imán de atracción sobre personas. Y hay alguien que te hizo brujería a ti para que tú cayeras rendida a los pies de esta persona. Y aquí está apareciendo. Se reventó un trabajo. Una pregunta, Susana. ¿Quién te puso algo? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te hizo algo? ¿Una limpieza? ¿Colocaste una vela? ¿Te hiciste una limpieza? Porque inocentemente tú reventaste, sacaste una brujería postiza que te habían hecho para que tú cedieras a las intenciones de una persona que te quería tener a la fuerza. Dame copas. Veamos. Veamos. Espadas. Espadas. Oros. El hambre. El hambre. Mira, no hables nada de que estás trabajando o que estás ganando dinero. Porque prepárate que te va a llegar San Quintín y San Quintón. ¿Por qué? Porque van a buscar la manera como la maramunta. Dame, préstame, entrégame, dame, préstame. ¿Qué hiciste tú, Susana? ¿Te limpiaste con una vela blanca? ¿Tú hiciste una petición espiritual? ¿Tú hiciste una canalización energética? En 2 minutos está llegando Maylin, ya va. Déjeme ver. Perdón. No sé, sentí la presencia de Maylin. No ha llegado. Fíjense que no ha llegado. Pero está por llegar. 1 minuto, 2 minutos más o menos. Ok, oros, tú te hiciste una limpieza, tú te hiciste una ayuda espiritual, tú te diste una ayuda espiritual, algo hiciste, tú reventaste una brujería, alguien tenía cabello tuyo, o alguien tenía una tela tuya, o alguien tenía algo tuyo, Susana. Una pregunta, donde tú vivías había un hombre, estaba viendo un hombre, pero, o sea, tú no sabes si se metió para tu cuarto, algo, cuéntame, Susana, pero si es algo muy privado, solamente dime sí, no, punto. Y entonces lo entendemos. Vamos a ver, dice sí. Sí. Pero tú sabes que te limpiaste, Susana, y te quitaste una brujería, reventaste una brujería. Alguien tenía cabello tuyo. Alguien usó tu cabello. Tú te peinabas con un cepillo. Tú lo viste curucuteando tu cabello. Alguien te quería ver comiendo, mascando en el piso. Pero inocentemente hiciste algo como un ángel de luz te limpió porque tú no sabías nada de eso. No sabes nada de eso. Tú no sabes nada de eso. Te limpiaron. Te limpiaron. Te limpiaron. Señores, voy a editar un curso. Voy a editar un curso. ¡Wow! Mira, ¿quién es este señor?
RR, lo marqué inocentemente. No sé quién es RR. RR, gracias. RR, gracias. Señor RR. Pero no me dice quién es. Entonces, voy a dar un curso de numerología y tarot. Inscríbete. Vente conmigo, aprende. Vente conmigo. Vente para que aprendas. Inscríbete. Este taller es un taller sumamente económico para que lo puedas realizar. Loiset, Loiset, Loiset. Loiset, pero acuérdate que tienes que colocar tu nombre, tu fecha de nacimiento, y cuando van a hacer una donación, tienen que colocar, mira, me llamo fulano de tal, mi nombre es tal, mi fecha de nacimiento es tal, y Dios te bendiga, mira, gracias, gracias por el apoyo, porque aparece la mancha, en el sistema aparece la mancha, pero no me aparece luego nada. Ok. Entonces, bueno, ¿quién se inscribe en el taller de numerología y de tarot? ¿Quién se inscribe en el taller de numerología y de tarot? DL me está diciendo, deseo saber que mi mamá murió de cáncer y quiero saber cómo está en el otro plano. Amigo, se hace una investigación espiritual. Se hace una misa de investigación espiritual. Esa misa de investigación espiritual tienen que haber personas muy, en mi caso, te confieso, dura muy poco. La presencia dura muy poco. O sea, yo de repente, no sé si han visto que de repente estoy en YouTube y de repente como que cambio la cara, cambio el rostro. Bueno, en ese momento es la conexión, pero dura muy poco. Dura muy poco. Entonces, como dura muy poco, por ejemplo, si yo hago una canalización o una reconexión espiritual, no te puedo decir cuánto tiempo. 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos. Hay tres fórmulas. La que conecta contigo, la que te habla. O sea, hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Ok, tenemos a Loiset Ramírez. Loiset Ramírez, 17 de octubre. Wow. Yo nací el 17 de noviembre. Tú eres cabra. Usted es cabra en el horóscopo tradicional chino. Tu signo lunar es cabra. Y cabra para este año 2024 es un año de rectitud, de conocimiento, de desprendimiento. Llévate, bueno, más estate quieto que bueno, pues. Llévate, estate quieto parejo. Pero, o sea, estos 2 meses hasta junio vienes en bajada con todo. Acuérdate de mí. Trece, nueve, uno, cuatro, nueve, cinco, 14, 5. ¿Qué le dije yo? 1 minuto, 2 minutos, ¿eh? Tengo cronometrado a mi corroncha. Se me están mojando, ¿vale? Regálame un minutico que se me está mojando la familia, por favor. De un minutico nada más, ya voy contigo, lo hice, ya va. Ya va. Deme un minuto, deme un minuto.
Me trajeron una tortica. Estaba lloviendo. Me disculpan, pero déjenme limpiar un momentico los lentes, porque yo no veo. Bueno, entonces, bueno, vamos con lo ISET. Vamos con lo ISET. Vamos con lo ISET. Ok. A esta torta. Sabrosa, miren. La torta que me trajeron. De pistacho. Ahorita le doy diente. Ok. Vamos con lo ISET. Yo decía, yo sentía por ahí viene, un minuto, dos minutos. Ok. Vamos, Loiset. Vamos con Loiset. Loiset, tienes una numerología 5. Lo que pasa aquí es que, lo que pasa es que la gente piensa que tú eres el patio trasero de tu casa. Loiset. La gente piensa que tú eres el patio trasero de tu casa. Y la gente piensa que tú estás renegada, que tú eres una persona renegada. Lo que pasa es que tú viviste situaciones con tu familia hace muchos años. No es que era la oveja negra de la casa, no, no. Tú siempre has sido buena hija. Tú siempre has sido una buena mujer. Tú siempre has sido una muy buena hija. Una muy buena persona. Lo que pasa es que la vida te ha dado demasiados golpes. ¿Por qué? Porque aquí, una pregunta que te voy a hacer a ti, Loiset. Tú una vez te encegaste, o sea, cegaste tu corazón por un hombre. Mi pregunta. Entonces, te pregunto, tú, tuviste una situación con un hombre bastante complicada, que no te dio el valor que te merecías. ¿Ah? Que no te dio el valor que te merecías. Entonces, numéricamente, que aquí habla la mancha. Tú tienes que tener cuidado con quemaduras por olla caliente, por agua caliente, por atol, por avena, por comidas, por, ¿cómo se llama? Por alimentos que son, ¿cómo se llama? Preparados con leche. Entonces, si es verdad, aquí habla el camino espiritual también. Aparte, te pregunto, ¿tú tienes en tu casa la Virgen de Guadalupe? ¿O tienes a San Miguel? Porque yo siento, yo percibo, veo la imagen de una santa, algo, una luz en tu casa. Y veo, te veo a ti y yo no entiendo por qué veo tres personas más. No sé por qué veo tres personas más en tu casa. Y te veo a ti como cruzando unas tierras. Te veo a ti llegando lejos. Entonces, veo aquí, vas a pagar una deuda. Dame copas. El 2 de copa. Algo pasa contigo. Algo pasa contigo. Entonces, fíjate, esto habla algo de la familia. Algo de la familia. Y veo un altar. Yo no sé quién eres tú. Yo te veo un altar. Veo la Virgen de Guadalupe. Veo San Miguel Arcángel, pero también veo una entrada, veo una calle larga, veo una entrada a mano izquierda. Al fondo veo como un cruce. Al fondo veo como un cruce.
Veo como un cruce. Dos de copas. Copas. Te pregunto, ¿tú has estado emotiva, sentimental por una situación de familia, de pareja? Mira, en esta numerología, busca la manera, cuando tú quieras, conectar con todo lo que tiene que ver con la parte espiritual. ¿Me explico? Conectar. Y aquí tienes tremenda numerología. Óyeme, yo te puedo hablar hasta el mundo al revés, si tú quieres. Te puedo decir todo al revés, si tú quieres. Pero bueno, el tiempo es limitado. Aprende. Si en algún momento de tu vida tienes la oportunidad, y a este taller conmigo y aprendes algo, me lo vas a agradecer toda tu vida. Ahora respóndeme. Dice, Loiset Ramírez. Vamos a ver qué dice Loiset Ramírez. ¿Dónde está Loiset, por favor? Vamos a ver. ¿Y qué ha pasado con el trabajo que no consigo? Estás en el camino equivocado. Aprende, lo hice. Aprende. Porque si tú no aprendes, vas a perder mucho tu tiempo. Vamos a ver. Lisette Luna. Seis de diciembre del año 1992. ¿Qué hora es? Dice Luna. 7, 3, 10, 11. 10, 1, 2. 1, 3, 4. El hueco. Mire, Lisset, le voy a decir una cosa a usted. Yo te voy a hacer algo bueno. Fíjate. En esta numerología, usted no se puede descuidar. Aquí habla el tren, vamos a decir, tren de medianoche. ¿Qué pasa con un tren de medianoche? Pasa solitario. No se para en ningún lugar hasta que no llegue a su sitio. Tú en este momento, tú tienes una numerología donde te culpan a ti de algo que tú no tienes nada que ver. Pero ¿sabes qué? Vienes arrastrando un karma de situaciones del pasado que no te han hecho feliz. Tú has puesto tu vida, tu alma, tu corazón en la mano de una persona y ha barrido el piso contigo. Tú has puesto la vida tuya, tu amor, tu cariño en la mano de una persona y lo único que ha hecho es barrer el piso contigo. Y otra cosa más, perdóname, pero tú tienes culpa de muchas cosas. Porque en esta numerología dice, a veces tú creías que te la sabías toda. A veces tú pensabas que te la sabías toda y te vas a dar cuenta que la propia familia tuya es la que te va a dar la espalda, es la que te va a echar a la calle, es la que te va a sacar del camino. Tienes que tener una base, Lisette. Debes de tener una base. Tienes que tener una base para que no pases dificultad, problema, lágrima, tristeza, llanto. Tu ángel de la guarda está rebelde contigo, está ácido. ¿Por qué? Porque antes, 10 años atrás, 12 años atrás, 15 años atrás, tú creías que tenías el mundo en tus manos. Hiciste lo que te dio la gana. Y espiritualmente tienes lo que se llama como que una revelación espiritual. Tu ángel de la guarda te está haciendo que tú veas las cosas que tú estás viviendo para que más nunca en tu vida te vuelva a suceder, para que jamás en tu vida te vuelva a suceder. Y digo, lo que no sirve se bota, punto. Lo que no sirve se bota.
te guste o no te guste, lo aceptes o no lo aceptes, pero lo que no sirve se bota. Y usted no puede recoger lo que otra persona desecha, usted no puede recoger lo que votó ayer. Si lo votaste, no lo recoja. Si tú botas unos escombros y lo vas a volver a recoger para llevarlo para tu casa, no tiene sentido. Entonces aquí, abrázate. Abrázate. En este momento tú tienes que demostrarte que tienes la fuerza, la fortaleza para levantarte. Porque detrás de ti hay personas que dependen de ti, pero tú dependes de ti misma, ni más nadie, porque nadie va a velar por ti. Nadie. El hombre es como el taxi. En cualquier parada se baja por un rato y se vuelve a montar por otra parada. Y perdóneme que diga de esta manera. A veces cometemos errores y cuando tenemos la guerra encima, lastimosamente no hay vuelta atrás. No se puede recoger lo que se lanza. Lo que tú lanzas al piso no lo puedes recoger. Y perdóname la historia del marinero. Esto habla de la historia del marinero, que tristemente en cada puerto dejaba un sentimiento herido. A ti te dejaron un sentimiento herido muchas veces. O sea, aquí tienes un camino que tienes que desarrollarlo, quieras o no. El don de las manos bendecidas. Tú tienes que aprender un oficio, estimada Lice, para que te superes y para que crezca. Veamos. Veamos tus cartas del tarot. Veamos. Quiero para ti una carta de oro, pero no quiero espadas. Cuando yo deseo cosas bonitas para alguien, se le cumple. Mi palabra no cae al piso. Mi palabra no cae al piso, le dice. Vamos, copas, bastos o oros. El ermitaño, sal de ese hueco. Quiérete, ámate, abrázate. Porque el día que tú te quedes sola, ahí es donde tú vas a ver, ahí es donde tú vas a ver realmente quién está contigo. Esto que tú estás viviendo es un arrastre que mucha gente te han dejado. Tú vienes arrastrando unas cadenas que no son tuyas, la de tu familia y la de otras personas que se aprovecharon de ti, de tu inocencia y de tu humildad y de tu sencillez. Usted está viva porque es un milagro de Dios y vas a seguir viva porque tienes mucho camino por delante. Vas a seguir viva porque tienes un camino en la vida y punto. Bendiciones para ti. Señores, vamos a hacer otra cosa. Déjeme, ¿qué hora es? Son las 9. Tengo hambre. Ya la barriga me está haciendo... Me está haciendo hambre. Déjame ver una cosita aquí. Fíjense lo siguiente. Lo voy a decir, primera vez que lo voy a decir. El apoyo que ustedes me brinden a mí me va a motivar para seguir haciéndolo más cada día. Me va a motivar para hacerlo cada día. Me va a motivar para hacerlo cada día. No importa lo que tú quieras. No importa lo que tú quieras. Entonces, creo que me lo merezco, como tú te lo mereces. Estoy trabajando de algo para ustedes. Estoy haciendo algo por y para ustedes. Estas personas que están aquí, que las voy a nombrar. Se llama Naum Albino. No, sí te estoy leyendo. Valery Michelle Betancourt. Escúchame. BSO individual.
no me pusiste tu fecha de nacimiento. Tienen que ponerme su fecha de nacimiento. Emilce Luz Argumedo. Marían Huerta. Ya lo hice. Nahum Albino. Nahum Albino. Nahum Albino. Pasa que ya tengo un ardor en el estómago, tengo hambre, no he comido. Miren. Mañana voy a colocar el horóscopo temprano en la sección de videos. Me comprometo que a estas personas que me ayudaron hoy, me está sonando la barriga, las voy a consultar mañana. Es más, vamos a poner la hora. Vamos a poner la hora de ella. Vamos a hacer la publicidad. 1:00 p.m. Una de la tarde. Vamos a... No, para la onda no. Después del programa. Estén pendientes. Mañana que termine Piscis, en la sección de videos, no en vivo, en videos, porque voy a hacer programa ahora. Lo voy a hacer ahorita porque tengo mucho trabajo. Entonces, estas personas que están aquí, las voy a ver mañana, sin falta. No en la tarde-noche. No, lo que pasa es que no se puede, en la noche no. Tiene que ser en la mañana. Yo, puede ser como a las 11 de la mañana. 11 a 1 de la tarde. ¿Les parece? Déjame ver. Porque si como ahorita, una hora, tengo que descansar a las 11. No tiene sentido. No. Ismaida, ¿cómo estás? Sí, yo quisiera hacerlo ahorita, pero tengo hambre y quiero comer. Pero, entonces, Santi Tumiguel. Heidi Discolón, ya la hablé. Yajaira Sánchez también. Lizer Rocha. También. Clara Calixto, también. Mara La Vida Es Bella, también. Mañana. Ah, mira. Haku, tranquila. Ave Félix, también mañana. Instant Peleas. ¿Qué es esto? Ok. Paola López, también. ¿Qué día es hoy? Hoy es 7. ¿Y por qué? Ah, ok. Y, ok, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 24 personas, bueno. Mañana lo haremos. Mañana estaré con ustedes. Y señores, de verdad, apoyen mi canal. Apoyen nuestro canal. Voy a dar un taller de tarot y numerología. Voy a enseñar numerología y tarot. Vente conmigo. Aprende conmigo. Que tengas una feliz noche, muy productiva noche, y que Dios me lo bendiga. Nos vemos mañana. Después de Piscis, vamos con la consulta de esta persona. Y no me voy a ir hasta que termine con esta consulta y las personas que quieran participar. Así que bueno, que Dios me los bendiga. Mañana 8 de noviembre, las consultas.